¿Qué es la fuerza? La fuerza es un campo que todo lo rodea y penetra. ¿Qué va? La fuerza es la causa de los cambios en la velocidad y las deformaciones de los cuerpos. Causa cambios en la velocidad y deformaciones. Por ejemplo, si yo os diera una hostia a alguno de ustedes, a cámara lenta grabado, se vería cómo. Primero, vuestra cabeza está quieta y al daros la hostia así, la cabeza que no tenía velocidad empieza a acelerar. ¿Vale? Y además se os deforma la cara. ¿Vale? Entonces, la fuerza causa cambios en la velocidad y deformaciones. Si yo le doy un coso por detrás, ¿qué hago? El coso está quieto, le doy por detrás, lo acelero, le cambio la velocidad y además lo deformo, ¿vale? Cuando un coso acelera, ¿qué hace? Por pisar el acelerador, el motor genera más velocidad y al generar más velocidad cambia. Pero para eso tiene que haber una fuerza, siempre. Fórmula. La fuerza es la masa por la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero acelerar 2 metros partido por segundo al cuadrado una masa de 2 kilogramos. De 2, no, de 3 kilogramos. Y quiero acelerar igual una masa de pedazo de coche de 2.000 kilogramos. ¿A cuál le tengo que dar más fuerza? Si le quiero dar a los dos la misma aceleración, aquí la fuerza va a ser la masa por la aceleración, 3 por 2, 6. La unidad de la fuerza son los newtons, mientras que al coche, para acelerarlo igual, le tengo que dar una fuerza infinitamente más grande, 4.000 newtons. Entonces, si quiero más aceleración, le tengo que dar más fuerza. O sea, son directamente proporcionales. No digo, si quiero acelerar algo de más masa, le tengo que dar más fuerza. Igualmente, si tengo la misma masa de 3 kilogramos y la quiero acelerar 15 metros partido segundo al cuadrado, mucho más, la fuerza que le tengo que dar es mucho mayor. La masa por la aceleración. 45 newtons. Obviamente, si quiero acelerar la mapa que vaya más rápido, tengo que darle más fuerza. Tengo que empujarla con más violencia. Entonces, no sé si habéis hecho ejercicio de esto, pero bueno, te lo explico. Lo que no sé si es explicar triángulos, ¿sí, no? ¿No? Sí, hombre, la electricidad lo explica. Sí. Esa fórmula o ese triángulo es mágico. ¿Vale? De este triángulo tú puedes despejar la fuerza, que es la masa por la aceleración, que están en línea. ¿Vale? Pero también puedes sacar la masa, que es este que está arriba entre este que está abajo. ¿Vale? Y la aceleración es la fuerza entre la masa. ¿Qué fuerzas tenéis todos los días? Aquí dice que se representan mediante vectores. ¿Qué es un vector? ¡Vector! ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? ¿Qué es un vector? A ver. No es lo mismo que coja este de esta oreja. Déjame, que estoy dando clase, hombre. No me ayuda, ¿eh? Si tiro para acá, pero déjame, chiquillo, que no voy a tirar. Cógetela a ti. No, porque está feo cogerse las cosas uno mismo. Bueno, no es lo mismo que tire de él para acá. ¿Ves? No me deja. Que tire de él para allá, que empuje para allá. Entonces la fuerza tiene una dirección y un sentido.
La dirección indica para dónde. No es lo mismo para abajo que para acá. ¿Vale? Y no es lo mismo que tire del para arriba, que la haga así como si fuera. Para arriba que para abajo, ni para la izquierda que para la derecha. ¿Vale? Entonces la fuerza depende para dónde la aplique. Puedo aplicar para un lado o para otro. Depende de la dirección. Por eso se dice que es un vector. Eso vaya hincha de verlo. ¿Qué fuerza estáis aguantando todos los días? Ah, vale, pues busca otro. Si tengo 500. ¿Qué fuerza estáis soportando todos los días? También, este aire que tiene encima. Pero hay una fuerza que cambia de ¿qué? Que cambia, 3 segundos tiene, 1, 2, 3. Que cambia dependiendo de dónde estemos. ¿Cuál es? Pues normalmente a nosotros no nos cambia mucho, porque como siempre estamos por aquí. Para cambiarla o para notar algún cambio, te tienes que ir a otro planeta, básicamente. ¿Vale? ¿Por qué la gravedad es distinta en otro planeta? ¿Eh? Da igual. Da lo mismo. Porque la masa de la Luna, por ejemplo, es más pequeña. Entonces, si yo me voy a la Luna, me atrae con menos fuerza. ¿Eh? Puedes saltar, pero no puedo volar. Y aquí también puedo saltar. Pero que salta y te quedas como un poquito volando. Ajá. ¿Por qué? No, te suelta. ¿Por qué? Porque tiene atracción. Bueno, hay una velocidad mínima que tienes que hacer para escapar del campo gravitatorio. Superman, por ejemplo, lo puede hacer. Hulk. No es una película. ¿Ni qué? Es un hecho real. ¿No? ¿Tú cómo sabes que no existe Superman? Porque no. Ah, vale. Bueno, un tío que le pero tampoco has visto. Ah, yo qué sé, tampoco has visto un avión volando, no te has montado un avión, tú ves los aviones volando y te lo crees, ¿no? No, los aviones no vuelan. Sí. Bueno, pues ya está. Demuéstrame que no existe Superman. Pero no es lo mismo una cosa que está hecha. Demuéstrame que no existe. Vale. Venga. ¿Con un vídeo? Con un vídeo no, tú me tienes que demostrar que no existe. Yo digo que existe. Ponle el vídeo en el Batman, vamos. Sí, tú te ríes. Entonces, hay una fuerza, porque es una fuerza, que es la fuerza de la gravedad, que depende de un número que se llama G. G es la aceleración de la gravedad, si os fijáis. Esto es lo mismo, fuerza igual a masa por aceleración. G es la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. Y es distinta para cada cuerpo celeste. Que no sé por qué le dicen cuerpo celeste si tienen muchos colores, pero bueno. Cuerpo celeste. Aquí os viene una tablilla con la aceleración de la gravedad. Ya que estoy, os digo un poco a ver qué es lo que pasa en cada planeta. No, te lo dará. Júpiter. Oh, yo no me la sé, bro. Yo sé dónde puedo ir y dónde no puedo ir, ¿vale? En Venus está bien, ¿no? 8,9 diréis. Bueno, un poquito más baja que la Tierra. Estoy más ligero, ¿no? Si voy a Venus. 9,8, más o menos. Me voy a Venus, allí estoy más ligerito. Bueno, estaría más ligerito si no fuera porque la superficie de Venus hace 700 grados de temperatura y la atmósfera es ácida. Vamos, si puedes llegar allí y respirar, pues vas a durar. No vas a durar. Además, la presión aplasta las naves que mandan. Las naves duran allí 3 minutos. Hacen. Marte, ¿qué pasa? Que es más chiquetillo que la Tierra. 3,7. Ahora han hecho una película de un tío que viaja a Marte a ver si reflejan bien lo de la gravedad, que va a ser que no. Pues en Marte iría muy suertecito. Pero en Marte hace 50 grados bajo cero y respira dióxido de carbono, entonces igual.
Está ligerito, pero te muere. No es el número exacto. Hey. Has dicho que va a un día hacia donde hay un plano donde hay agua y hay gravedad. Y que todo es plano, es todo mal plano. Eso no puede ser verdad. No se sabe. Un universo muy grande. Yo a esa película le doy un duro, no me creo nada. Que dicen que, pero... ¿Qué pasa con Júpiter? Lo mismo es con Superman, ¿conociste? Ya estamos. Demuéstramelo. Demuéstrame tú que existe. No, yo he empezado a preguntarte. ¿O yo también? No, he empezado yo. Demuéstrame que no existe. Más, es más, demuestra que yo no soy Superman. Pues venga, empieza a volar. No, tú tienes que demostrar que yo no lo soy. Está fuera e intento coger cosas. Yo cogerlo, lo cojo. Júpiter tiene una gravedad de 23. ¿Qué pasa allí? Pues que pesaría más del doble que aquí. ¿Vale? No. Hoy estaba viendo cuánto pesaba en una página por internet. No te levantas de la cama. No te puedes levantar. Saturno, mira, Saturno es más chiquitillo y está más lejos de la superficie y es 9,1. Pero ya os digo que allí hace mucho frío, allí no vais ahí. Y la luna es más molón porque es 1,6. Y se ve, ¿vale? Se ve los astronautas como... Ah, aunque hay gente que dice que es todo grabado, pero bueno. No. Es mentira. Entonces yo... Sí. Que sí. Yo peso 60 kilos. Mal, ¿vale? Yo no peso 60 kilos. Peso 80 kilopondios. En mi peso en la Tierra es 80 por 9,8. 60 por 9,8, ¿cuánto es? Tengo poderes Jedi. Claro. Pero eso con los chicos. Peso 764 newton. De esta manera, si Rocío me ha dicho lo de los kilopondios, es que habéis dado los kilopondios. Y eso quiere decir que esto es lo mismo en kilopondios. Es decir, que yo peso 60 kilopondios, pero nunca 80 kilogramos. ¿Vale? Pues 9,8 newton. Una medida. Ahora, mi peso en Venus, más o menos lo mismo, un poquito menos. ¿Significa que yo soy más delgado o no? O sea, si yo me voy a Venus, ¿soy más delgado? No. La masa de mi cuerpo es la misma. Lo que cambia es la fuerza con que me atrae el planeta. En Marte, ¿alguien ha dado cambios sociales? Yo he dado eso. Dice que hacen más años para un juego olímpico en Marte. Sí. No, hombre. ¿En Marte qué pasa? Porque saltan más, llegan más lejos, las canastas las tienen que poner más altas, un montón de cosas. En Júpiter, a ver quién va para allá. ¿Quién va a Júpiter? O nadie. Esta fórmula se puede hacer triangulito igual. ¿Qué haces cuando te pesa? No, cuando te pesa, lo que hace el peso es coger la fuerza con que te atrae la Tierra y la divide entre 9,8. ¿Vale? Eso es lo que hace.
Y la tercera fuerza que hay aquí, o que explican, es el empuje. Que eso se ve muy fácil. Solo lo que tenéis que hacer es ir en verano. Pero vamos, es muy fácil de ver. Habéis intentado este verano, vaya a tontear con la pelotita en la playa. Vamos a jugar a la pelotita. Ay, venga, dame con ella. Vaya a jugar con... ¿Cómo es? Un 1x2, ¿no? Vaya, ay, dale no sé qué. Ay, dame la pelota, ¿no? Uy. Uy, uy. Dame la pelota, ¿no? Uy, tira de la pelota. Uy, que me ha tocado una teta. Entonces, siempre está el típico que intenta meter la pelota debajo del agua. ¿Eh o no? Siempre. Al final acaba en tu cara. Intenta acertarte encima de ella, porque es más fácil, ¿no? Entonces te va por detrás, sale para arriba. ¿Por qué no pueden meter la pelota dentro del agua? Y bueno, vale, tiene aire, ¿y qué? Sí. ¿No cae? Cae solamente en el primer cuadrito que quiso ver. Y a lo mejor algún problema. Sino que no quiso tomar. ¿Dónde el problema? ¿Dónde seguramente? Principio de Arquímedes. Aquí viene que el peso aparente es el peso real menos el empuje. ¿Qué es el empuje? Pues cuando tú metes algo en el agua, el peso con que la trae la tierra y el agua lo empuja para arriba. ¿Por qué se te sale la pelota y no la puedes hundir? ¿Qué? R1 más R2. Porque el empuje es lo que pesa el agua que desaloja la pelota. Como el agua que desaloja la pelota es más grande que el peso del aire, te empuja para arriba la pelota. Puede, no puede y no puede. ¿Por qué? Porque el agua pesa más que el aire. ¿Qué pasa si en vez de ser una pelota es una bola de hierro? Como el hierro pesa más que el agua, se hunde. Y la madera, que pesa más o menos lo mismo, se queda aquí. ¿Vale? Se queda ahí y además caben dos personas. ¿Vale? Uno y dos. ¿Vale? Titanic, pues cabían dos. No se hubieran hundido. Es una fantasma ellos. Tía egoísta. Échate un poquito para el lado, guapa. No, se va a morir, no sé qué. Yo la tiro a ella. Tú llevas más ropa, la de una más que yo. Esto Titanic. Yo que había sitio, ¿te he visto la madera? ¿O había sitio? Había 20 personas y en cada barca había 10. Pero bueno, Titanic ocurre. De esto que va a poner un problema. Vamos a ver. Yo creo que os dará esto. Si el empuje es mayor que el peso, flota. Si el empuje es menor que el peso, se hunde. Y si son iguales, se queda, aquí pone en equilibrio, ¿no? En equilibrio, ahí se queda ahí. Y ahora los tres problemillas estos que están.